Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de biología de epidemiología matemática de modelación epidémica. Esto es la sesión número 6 del curso. Y seguimos hablando de el modelo SIR con demografía, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer nada más el recordatorio de qué es lo que estábamos haciendo. Entonces primero vámonos al pizarrón, vamos a hacer eso, vamos a recordar más o menos a qué habíamos llegado, vamos a discutir un poco sobre el parámetro R0 y vamos a hablar de un tipo de bifurcación que puede ocurrir en este modelo, y veremos cómo la caracterizamos, ¿no? Ok, vámonos entonces a trabajar al pizarrón. Ok. Entonces teníamos el SIR con demografía. Es decir, teníamos DS en DT igual a una lambda, que son los individuos que entran a... O sea, es el reclutamiento de los individuos al estado, a la clase de los susceptibles. Son los nuevos individuos susceptibles, de aquí ya tenemos la dinámica que teníamos, ¿no? Entonces estos son los nuevos y de estos se van los recién infectados. Alfa S y tenemos también mortalidad, ¿no? Luego los infecciosos son los alfa S is menos los que se van a la remoción, beta I menos los que mueren. Luego la remoción, como queda, son los beta is menos los que mueren, ¿no? Y aquí cuando hacemos la n punto nos va a quedar la lambda mayúscula menos la tasa de mortalidad por la suma de las s más i más r, que es lambda menos mu más n, menos mu por n, ¿no? Que es la mortalidad completa. Ok. Ahora planteamos unas cantidades adimensionales para dimensionalizar el modelo. Entonces, ¿cómo quedaba? Ajá, aquí están. Teníamos, unas variables S
de entrada decíamos esta de aquí ya no la vamos a considerar porque es redundante como en el SIR normalito, ¿no? Entonces, ese gorro y gorro, eran las mismas I y S, pero respecto de un tiempo tau. Y el tiempo tau era un tiempo escalado por alfa más mu, ¿no? Este tiempo ya es adimensional. Luego, la de ese gorro en de tau era 1 sobre alfa más mu por ds en dt y análogamente de y gorro en d tau era y 1 sobre alfa más mu de y dt. Y luego de esto hacíamos x igual a mu sobre lambda mayúscula s gorro y y igual a mu sobre lambda mayúscula y gorro, y con esto construíamos ahora sí un sistema adimensional que se veía de la siguiente forma: tomando rho igual a mu sobre alfa más mu, y de una vez le llamábamos a esta cosa r0, era lambda beta sobre mu más alfa, mu más alfa, todo esto por la misma mu, y el sistemita era x punto igual a rho por 1 menos x menos r0 xy, y y punto igual a r0 x menos 1 por y. Vimos que teníamos dos puntos de equilibrio, dos soluciones de equilibrio. Una de ellas existía solo cuando ese R0 pasaba a cierto umbral. Y finalmente vimos que las soluciones, ¿no? La Y de la T iba a crecer, perdón, no de T, sino de tau, ¿no? De tau. Iba a tener un crecimiento y luego el estado, ¿cómo se dice esto? El estado endémico no era un atractor en el caso que nos importaba. O sea, es estable, pero es asintóticamente estable y se comporta como una espiral, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir con las soluciones es que primero crece mucho y luego va a tener oscilaciones que se van a ir yendo hacia un valor asintótico, ¿no? Ok. Entonces hay un resultadito asociado a este modelo que nada más lo vamos a escribir porque básicamente es el análisis que hicimos la vez pasada. De una vez se los vamos platicando porque un poco es el mismo estilo para cualquiera de los artículos que podamos ir revisando, ¿no? Que se hace pues básicamente el análisis cualitativo del sistema se va a ir pues un poco descartando los posibles comportamientos
Se va así, y una vez que acaba el análisis, se reescribe el análisis como un teorema o un resultado de ese tipo, ¿no? Es decir, no es un resultado teórico como tal, sino restringido a estas condiciones, pasa esto, ¿no? Entonces, el teorema que vamos a ver es, supongamos que la cantidad de R0 es menor que 1. Entonces, existe un único equilibrio libre de enfermedad. Que es en este caso el 1,0, que le llamamos E0 y es localmente asintóticamente estable. Estable, ¿no? Sí. No supongamos, sino si R0. Y si R0 pasa el umbral del 1, entonces ahí tenemos dos equilibrios. El E0, que se vuelve, que es inestable. Es un punto silla. Y E1, el equilibrio endémico, que se vuelve, que es, perdón, localmente asintóticamente estable. Ok. ¿No? La prueba es todo lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Ahora, vamos a fijarnos en el parámetro en la cantidad de esta R0, que es beta lambda, sobre mu por alfa más mu. Ya habíamos dicho una cosa, ¿no? Lambda sobre mu, de alguna forma, simplemente estamos diciendo, vamos a acomodarla así, miren, es lambda sobre mu por beta sobre alfa más mu. Entonces, del modelito que teníamos, lambda son todos los individuos nuevos en la clase susceptible. Y mu son todos los individuos o bueno, es la proporción de individuos que van a morir en todas las clases, ¿no? Entonces, esto de aquí es en realidad, y creo que sí lo habíamos escrito, el estado asintótico de la población completa. N infinito es lambda sobre mu. ¿Qué más? Beta, no, aquí lo tengo al revés, lo siento. Quizás en las otras también lo tengo al revés. Alfa, bla, bla, bla. Aquí, ajá. Sí, lo tengo al revés, perdón. Este sería beta. Este también es beta. Beta. Ajá. Ta, ta, ta. Y aquí igual el R0 trae una beta acá abajo y una alfa acá arriba. Beta. Decía yo que se veía medio raro esto.
¿Por qué? Porque entonces, alfa sobre beta más mu. Alfa son los nuevos individuos que llegan a la proporción de susceptibles, ¿no? Que vía contacto llegan a la clase de los infecciosos. Y beta más mu son los individuos que en ese intervalo de tiempo pues dejan la clase de los infecciosos, ¿no? Entonces, entradas y salidas, ¿no? Si lo vemos como un flujo de susceptibles y de personas, ¿no? Ahí está. Entonces, este lo podemos muy bien interpretar como las infecciones secundarias, ¿no? Debidas a un individuo, ¿no? Ok. Bien. Entonces, este otra vez es el parámetro del número reproductivo básico. La cantidad de infecciones secundarias que se espera que produzca un individuo infectado en un grupo de personas que son todas susceptibles. Ok. ¿Qué más? Y bueno, es el umbral, ¿no? De que ocurra o no una epidemia, ¿no? Entonces, de hecho, el umbral en este caso, pues es más, ¿cómo podemos decirlo? Es más visible en términos de que lo que ocurre es una bifurcación, ¿no? Teníamos un solo punto de equilibrio y una vez que R0 pasa ese umbral, ese punto de equilibrio pierde su estabilidad y ganamos un nuevo punto de equilibrio que es estable, pero que tiene otra característica topológica, ¿no? No es un nodo estable, sino el centro de una espiral, ¿no? Ok. Ahora, vamos a hablar de una bifurcación que específicamente podemos estudiar en epidemiología, que se llaman bifurcaciones hacia atrás. En inglés le llaman backward bifurcations. Ok. Bien. Entonces, el equilibrio endémico tiene, digamos, el E1 le pusimos, tiene una componente, tiene componentes X estrella y Y estrella, ¿no? La Y estrella es distinta dependiendo de el este si el dependiendo de si el parámetro R0 ha pasado o no ha pasado el umbral.
Entonces, y estrellita es 0, ¿no? Si R0 es menor que 1 y es Rho por 1 menos 1 sobre R0, si R0 es positivo, es mayor que 1, perdón. Bien, entonces tenemos equilibrio local para uno de los regímenes y equilibrio local estable para uno de los regímenes e inestable para el otro, ¿no? Y hay una forma de representar esto que son los diagramas de bifurcaciones. Vamos a hacer la costumbre de que los equilibrios estables los vamos a representar con curvas continuas y las inestables con curvas no continuas, ¿no? Con curvas de puntitos, digamos. Entonces, vamos a hacer un poco el dibujo y vamos a comentar qué significa una bifurcación hacia atrás. Perdón, esta es una bifurcación. Todavía no vamos a ver hacia atrás. Perdón. Eso lo vamos a ver en las vacunas. Entonces, estos son hacia adelante. Adelante es forward, ¿no? La idea es que el equilibrio endémico existe solo para valores mayores que 1, y entonces delante del 1 es cuando se bifurca el parámetro, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo sería la representación de esa bifurcación, ¿no? Tenemos de este lado, vamos a dibujar los valores de la Y estrellita, y de este lado los valores del R0, ¿no? Entonces, aquí está el 1. Y dijimos, Y estrellita es 0 para R0 menor que 1, ¿no? Y esa cosa es estable. Pero cuando esto mayor que 1, ¿no? Y la otra función, que es una función creciente, ¿no? Es la esta de acá abajo. Sobre R0. Entonces, Y igual a 0, pues no es más que el de enfermedad. Y después del R0 igual a 1, pierde la estabilidad y se genera un nuevo punto estable. Es una bifurcación hacia adelante, ¿sí? Hay pérdida de estabilidad
y hay ganancia de puntos de equilibrio nuevos, ¿no? Al menos en el régimen que nos interesa, que es este. ¿Cómo se llama? En este cuadrante, ¿no? Ok. Ahora, ya vimos lo que necesitábamos ver de estabilidad local, ¿no? Ahora, siempre queda la pregunta, ¿estos dos puntos son globalmente estables en el régimen que son localmente estables? Entonces vamos a ver qué pasa con la estabilidad global. Ok, entonces tenemos el primer resultado, que es que R0 menor que 1, sí, R0 menor que 1. Entonces, el equilibrio libre de enfermedad es globalmente asintóticamente estable. O GAS en inglés, ¿no? Globally Asymptotic Stable. Ok. ¿Cómo lo probamos? ¿Qué tendríamos que probar para que sea asintóticamente estable? Vamos a ver. Vamos a tomar o sea, seguimos trabajando con la versión adimensional, ¿no? Entonces, primero vamos a notemos que X en el 0 es mayor que 1. Así que X prima en tau es menor que 0, ¿no? Entonces, X de tau es decreciente si X se pasa de 1. Vamos a suponer que existe un tau 0 positivo, tal que X en el tau 0 le pega al 1. La derivada en esa tau 0 va a ser más chiquita que 1. Y entonces X de tau va a estar acotada por 1 para todo tau mayor que ese tau 0 que supusimos que existe, ¿no? Si X en el 0 es menor que 1 o igual que 1, tomamos tau 0 igual a 0 y la Y prima de tau, que no es otra cosa que R0 X menos 1 por Y de tau, ¿qué nos va a dar esto? Para la tau mayor o igual que la tau 0, Y prima de tau es menor o igual que R0 menos 1 por Y de tau, ¿no? Luego integramos y tenemos que integramos de este lado y de este lado y tenemos que Y de tau debe ser igual a Y de tau 0 por
la exponencial de R0 menos 1 por tau menos tau 0. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si R0 es menor que 1, entonces el límite cuando tau tiende a infinito de y de tau es igual a 0. Ahora, vamos a ver que la x de tau va a tender a 1, ¿no? Entonces, con eso nos basta para ver que para cualquier tiempo vamos a ir a dar, al menos en este régimen, a el punto al equilibrio libre de enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, el lim sub cuando tau tiende a infinito de la x es menor o igual que 1, ¿no? No sabemos si el límite de la x realmente existe, entonces, pero siempre podemos tomar el lim sub en los casos donde no estamos convencidos de que exista el otro, ¿no? ¿Qué más? Entonces, x de tau, haciendo lo mismo que con la y, es menor o igual que e a la menos rho tau por x0, ¿no? Sacando la integral, más rho por la integral de 0 a tau de e a la menos rho tau menos s de s, ¿no? Y ya, ¿no? Tenemos que este efectivamente es menor o igual que 1, ¿no? Entonces, como el límite de la y es igual a 0, entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe una tau 0 mayor que 0, tal que si y es más chiquito que epsilon, tal que y es más chiquito que epsilon para tau mayor que tau 0. Ok, ahora para tales elecciones de tau, ¿qué es lo que tenemos? Que x prima es mayor o igual que rho por 1 menos x menos epsilon por r0x. Ok, y si lo metemos de este lado vamos a obtener la desigualdad x de tau mayor o igual que e a la menos rho más epsilon r0 tau por x de 0 más rho por la integral de 0 a tau de e a la menos rho más epsilon r0 por tau menos s de s. Ahí está. Y esto ya nos dice que el lim inf cuando la tau tiende a infinito de x es mayor o igual que rho sobre rho más epsilon r0. Bien. Y esto para todo epsilon mayor que 0, ¿no? Y eso significa que el lim inf de cuando tau tiende a infinito de la x, pues es mayor o igual que 1. Y eso significa
como ya teníamos que el limsup es menor o igual que 1, entonces ya tenemos que el límite cuando tau tiende a infinito de x es igual a 1, y por lo tanto el 1, 0, que es el equilibrio libre de enfermedad, es globalmente asintóticamente estable, ¿no? ¿Qué pasa con el equilibrio endémico? ¿Cómo le podemos hacer para el equilibrio endémico? Vamos a necesitar más herramienta en este caso. Vamos a usar el teorema de Poincaré-Bendixson para los conjuntos límite, estos omegas y demás, ¿no? Entonces, igual y nada más vamos a hacer esta recuento de resultados que se necesitan. Damos el resultado y y lo empacamos para probar la próxima sesión, ¿no? Vamos a ver. Vamos a definir, vamos a hacer U igual a X y Y, ¿no? De T. X de T, Y de T. Y U de T. Y vamos a decir que la condición inicial U0, pues no es más que X0, Y0, ¿no? Ahí está. Esa es primera definición. El conjunto omega límite de una condición U0 consiste de todos los puntos A en R2, tales que la sucesión de J, tales que existe una sucesión TJ con U aplicado a TJ, va a ir a dar a A cuando TJ tiende a infinito, ¿sí? Y lo vamos a llamar el omega de U0. Son todos los puntos a los cuales se va asintóticamente el sistema, ¿no? Vamos a definir trayectoria homoclínica o órbita homoclínica. Una órbita es una trayectoria del flujo de un sistema dinámico
que une a un punto silla consigo mismo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, si tenemos un punto silla por acá, y tenemos que se aleja así y se aproxima así, una trayectoria homoclínica es una que sale de aquí y regresa eventualmente, ¿no? O hace alguna cosa loca y regresa. Esa es una homoclínica. Una heteroclínica o conexión heteroclínica es una curva en el plano fase que une dos puntos de equilibrio. Diferentes, ¿no? La homoclínica es la que va de un punto en sí mismo, y una heteroclínica, en nuestro caso, por ejemplo, sería encontrar por acá el nuevo punto y que ésta los uniera, ¿no? Ok. Vamos a llamarle una separatriz. Es una curva en el plano fase seguimos hablando del caso plano, ¿no? Que toca un equilibrio hiperbólico. O conecta la variedad estable con la inestable. De un par de puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, de alguna forma, la separatriz marca una frontera entre sectores del espacio fase que tienen distintas propiedades, ¿no? Que viven unos en la variedad estable y los otros en la variedad inestable. Ok. Un ciclo separatriz es la unión de una cantidad finita de puntos de equilibrio y separatrices. Finita de puntos de equilibrio PJ y separatrices gamma J tal que el flujo sobre gamma J
va de PJ a PJ más 1 y PM más 1 es igual a P1, ¿no? La J va desde 0 a M, ¿no? O de 1 a M, como quiera. Ok, una separatriz compuesta es la unión de una cantidad finita de separatrices, de ciclos separatrices que están orientados todos iguales, ¿no? Entonces, un ciclo separatriz compuesto, terrorizador compuesto, es una unión de ciclos separatrices compatibles en orientación. Una cantidad finita de ellos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a recordar el teorema de Poincaré-Bendixson y el teorema de Dulac-Bendixson, que es un criterio. Entonces, Teo Poincaré-Bendixson, tenemos X en R2 abierto. Conteniendo una cantidad finita de puntos de equilibrio. Sea U de T una solución en X. Acotada, ¿no? Y positiva y no negativa. Tal que o con el omega de U0 contenido en X. Para, ¿no? La U0 es la condición inicial de la U, ¿no? Entonces, o bien omega de U0 es un punto de equilibrio, o omega de U0 es órbita periódica. O omega de U0 es un ciclo separatriz compuesto. ¿No? Es un resultado que se ve en un curso de ecuaciones diferenciales hacia el final, ¿no? Y el criterio de Dulac-Bendixson entonces, si tenemos Z subconjunto de X, un abierto, simplemente conexo, y 1, F y G son C1 de clase C1 en Z. F y G, ¿quiénes son? Estamos suponiendo que X punto es igual a F y Y punto es igual a G, ¿no? 2.
existe una función d que va de z en r, c1 en z, tal que la parcial de df respecto de x más la parcial de dg respecto de y es positiva casi donde sea en z, o negativa igual en un conjunto de, salvo en un conjunto de medida cero, ¿no? Estas son las condiciones. Entonces, z no tiene órbitas periódicas. Ni separatrices compuestas. Ciclos. Separatrices compuestos. Ok. Esta función D se llama función de Dulac. Y ahora sí, ¿qué pasa con nuestro sistema del SIR con nacimientos y muertes? Si R0 es mayor que 1, entonces el sistema SIR con efectos demográficos no tiene órbitas periódicas ni ciclos compuestos, ¿no? Entonces, la idea de este resultado va a ser construir un... Este es el primer resultado que vamos a probar la próxima sesión. Y es... La idea es construir justamente una función de Dulac que nos haga el truco. Y esa función de Dulac va a depender de la forma de la f y de la g, ¿no? Y lo segundo, si R0 es positivo, entonces el equilibrio endémico es globalmente, asintóticamente estable para las i de 0 positivas, ¿no? Para condiciones iniciales interesantes, efectivamente va a haber una situación con una epidemia y eso va a ser estable, ¿no? Estable en ese sentido que la cantidad de infecciosos va a tender asintóticamente hacia allá. Ok. Entonces, la próxima sesión probamos estos dos resultados y nos vamos de nuevo a la computadora, pero esta vez a ver qué pasa con el SIR con las variables demográficas de mortalidad y de reclutamiento de nuevos individuos, ¿no? Ok, entonces por hoy la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.